tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía y la preferencia. Las imágenes son más que elocuentes. Muestran la virulencia, lo tremendo de este temporal que azotó más concretamente la zona sur del país, dejando estos destrozos a su paso. De acuerdo a la Dirección de Meteorología, algo similar o un fenómeno similar podría repetirse, de acuerdo a las estimaciones, en las próximas horas e incluso a inicio del día de mañana. Tendremos un completísimo reporte desde la zona sur del país. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Buenas noches. Y entre otras informaciones, la justicia finalmente decidió enviar a la cárcel al militar retirado acusado de matar a golpes a su criadita de 14 años. Esto ocurrió en Vaquería, departamento de Caaguazú. Es tiempo de noticias. Bienvenidos a 24 Horas. Enfrentamiento entre grupos antagónicos en el barrio de La Chacarita dejó como saldo una persona fallecida y algunos heridos. Familiares y amigos de la víctima responsabilizan a dos hermanos quienes se encuentran prófugos. La disputa territorial entre autodenominados arroyenses y pelopincheros dejó como saldo una víctima fatal tras un nuevo enfrentamiento a tiros en pleno corazón de La Chacarita. La víctima, un chico de 16 años, fue derivado en motocicleta hasta el centro de emergencias médicas, en donde ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Una vez confirmada la trágica noticia, tanto familiares como amigos responsabilizaron directamente del hecho a dos hermanos, a quien identifican como Chucky y Maluli. Porque mi hijo, antes de morir, él dijo, Maluli y Chucky, Maluli y Chucky, dijo. Y ahí ya les socorrieron sobre la moto. Él en emergencia médica, él llegó casi semi muerto, ya llegó. Él tuvo 9 impactos de bala, que Chucky y Maluli se ensañaron por él. Anoche me llamó desesperadamente la mujer de Chucky y me dijo que no fue Chucky. Ahí yo le dije, sí fueron, ellos fueron los que me quitaron, a mi vida me quitaron, le dije. Mi vida me quitaron, le dije. Y no voy a parar, no voy a parar hasta que ellos estén entre rejas. No voy a parar porque mi vida, mi único hijo me sacaron. Versión que es negada por los familiares de los sospechosos. Estos aseguran que las acusaciones son falsas y dicen tener la manera de demostrar que ambos se encontraban en sitios diferentes a la hora del crimen. Yo de mi parte vengo a defenderle a mi marido. Y dijeron ellos que mi marido vino acá y eso es mentira. ¿Por qué no dice este Samu, no dice la verdad? Porque él le trajo al muchacho inocentemente que murió por culpa de ellos. Él le trajo detrás de él. El muchacho no quiso venir. Y él a mentiras vino detrás de él y le trajo acá. Y acá vino... ¿Qué le trae este sector? Y para... Y se sabe que hay rivalidad, se sabe para que... Para efectuar disparos. Otro testigo sostiene que desconocidos encapuchados iniciaron el mortal ataque y que la víctima fatal fue abandonada por su acompañante. Y es bola que se hizo fiesta en nada. Acá hubo un tiroteo y salieron supuestamente encapuchados, vinieron unos cuantos hombres, dijeron que le asaltaron a su mamá, que le rompieron toda la cabeza a su mamá, y ellos lo que efectuaron es disparo. Wilson y Maluli no estaban acá a Lazy. Yo siento mucho lo que pasó y yo tengo muchos amigos porque nosotros crecimos ahí en Pelopincho muchas veces. Sin embargo, la historia es repetida. Bandas antagónicas envueltas en una rivalidad sangrienta, en un territorio prácticamente liberado para la circulación de armas y drogas, bajo la atenta mirada complaciente y hasta cómplice de la Policía Nacional. Y un delincuente ingresó en un comedor ubicado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. A punta de arma de fuego redujo a los clientes, se llevó 500.000 guaraníes. Todo esto quedó registrado en las imágenes de un circuito cerrado. El asalto ocurrió en este comedor del barrio Murucuyá de Ciudad del Este.
donde el delincuente, utilizando un arma de fuego y pasamontaña, perpetró el hecho en menos de un minuto. El delincuente llegó a bordo de una motocicleta, el cual dejó estacionada frente al comedor. Utilizando pasamontaña y un arma de fuego, redujo con suma rapidez y profesionalismo a los funcionarios. Luego se dirigió hasta la caja, donde se apoderó de la suma de 500.000 guaraníes. Todo en menos de un minuto. ¿Entra directamente hasta el comedor? Sí, saca su arma y ahí me empujó. Mira. ¿Qué te dice en ese momento él? ¿Dice algo, grita él? Sí, pequé, pejo fondo, ¿ves? Así decía. O sea, directamente entró apuntando el arma. Sí, directamente. Ahí, mira, ahí él se fue a avisar. Ahí corrieron todas las señoras y eso. O sea, él te empuja hacia el fondo a vos. Sí. Ahí, mira, ahí yo le agarré. Al señor y ahí... ¿Vos la auxiliás entonces al dueño? Al señor le avisé que la señora estaba acá sola y después la atajé de que él tenía arma. Claro. Después nos quedamos en la ventana mirando acá. Hasta que él sale corriendo nuevamente. Sí. ¿Vos estabas adentro trabajando en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba metiendo el mantel, ¿verdad? Mm. Estaba limpiando y ahí cuando iba a doblar el otro mantel lo que bajó el tipo del moto. Mm. Y ahí nos apuntó el arma y nos dijo, váyanse al fondo, nos dijo. Sí. ¿Y eso? Los funcionarios, quienes no quisieron mostrar su identidad, afirmaron que deben trabajar con miedo ante la inseguridad en la zona. Nosotros pedimos más seguridad, más acción policial. No podés pedir mucho también. La comisaría tiene 2 o 3 policías nada más que hacen su trabajo, no me quejo, son buena gente, pero así como todo ser humano tienen miedo también. Nosotros pedimos de repente más protección, más policías, aunque por lo menos le tengan más en cuenta a nuestros policías, ¿verdad? Porque son pocos y... Con pocos recursos también. Con pocos recursos y necesitamos más protección, más seguridad. Porque después de esto uno trabaja con miedo, ¿no? Todos los días se trabaja con miedo. Uno sabe lo que te puede pasar en el transcurso del día. Aparte, delincuentes armados pueden provocar heridos o hasta incluso muertes, ¿no? Sí. Nosotros fuimos bendecidos que no resultó nadie herido, salimos todos ilesos, pero te da miedo a la hora de llegar a tu trabajo, cuando vos vas a salir de tu trabajo. Son las 3 de la tarde y no sabes la inseguridad que te espera en la calle cuando te vas. Hasta el momento no hay datos del solitario delincuente que utilizó pasamontaña para resguardar su identidad. Y las chispas que produjeron la explosión de un transformador lograron encender incontrolables llamas que quemaron por completo una humilde residencia. Los vecinos rescataron a una anciana mujer que se encontraba allí dentro, pero no pudieron salvar absolutamente nada del pequeño negocio que tenía el hijo de la mujer. Todo esto ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora. Es el querido cantinero del barrio San José Obrero de Fernando de la Mora, zona sur. Nadie imaginó que cuando apenas salía para visitar a un familiar dejando a su anciana madre en el interior de su vivienda, la explosión de un transformador de la ANDE lo dejaría prácticamente en la calle. Afortunadamente la sexagenaria pudo ser rescatada gracias a la rápida asistencia de los vecinos. Perito, perito, como vean, mi freezer, mi congeladora, todo ahí, todo bien. Tenía un negocio acá. Sí, sí, sí. Negocio. Nosotros lo que vimos todo, gracias a Dios, que no, la vecina, somos todos unidos. Y la señora estaba adentro, un muchacho vino, le agarró de la mano, le sacó a su mamá, que estaba durmiendo. Casi se quemó también porque estaba durmiendo. Pero lo que más nos pesa es que el señor perdió todito por culpa de este, porque todos los días tenemos... La primera vez. Todos los días tenemos problemas de este. Todos los días no tenemos luz cada día. Y él debe su congelador, debe su freezer, bebidas, hace préstamos. Pobrecito se va a rebuscarse ahí para vender, ahí en Maracaná, que es nuestra cancha. Y eso es lo que nosotros queremos, que lo que tiene compasión para que uno se acerque a ayudarle a él. Vecino, vecino, pero yo ya salvar ni andar a pichar. Nene Picha Moria, ya salvar algo. Sí, algo muy peligroso, ¿no? A ver, que pata y un pata. O ganchado, pues yo llego.
Según los pobladores, esta no sería la primera vez que sufren con la explosión de transformadores de la ANDE. Aseguraron que los cortes de energía eléctrica y pérdidas materiales son frecuentes a raíz de la desidia de la estatal. No, es la primera vez. Siempre tenemos. Cada día por medio viene ANDE a arreglar acá y nosotros, yo no sé. ¿Es porque la ANDE no cambia el transformador o algo tiene que hacer? Porque no puede ser. Nosotros anoche, antes que esto ocurra, media hora era iba y venía la luz. A media nomás era. Iba y venía la luz. Y yo estaba mirando de mi casa cuando ellos estaban trabajando acá. Pero ni me di cuenta de que cuando ellos se fueron, acá en nuestra oficina comentaron que empezó a prenderse fuego por la casa. Y claro, y que se haga la ANDE responsable. Como ellos también nos exigen a nosotros, como ellos dicen, pague y reclame. Y nosotros también ahora queremos que ellos nos ayuden, le ayude muy especial a este señor y para que nosotros también podamos hacer nuestro reclamo. Acá Dani perdió la computadora de su hijo, su televisor, todo, heladera, todo perdió. Y ya el colmo, Mario, que vos le estés llamando a la ANDE y vos te vas a pagar y ellos te dicen, primero tenés que pagar y después hacer tu reclamo. ¿Y de qué? ¿De qué te sirve una vez que pagas? ¿Quién te va a hacer caso ahí? Don Cirilo agradeció el apoyo de sus vecinos, que ya organizan rifas para recuperarle sus pertenencias y apelan a la solidaridad de personas de buen corazón para volver a levantarle su hogar y su fuente de ingresos. Acá yo te puedo asegurar, señorita, que usted, para que vean la gente, que nosotros también no nos vamos a quedar con la mano cruzada. Nosotros vamos a hacer hamburguesas, apoyar todo lo que se pueda para ayudarle, para que él recupere primero un freezer, para que pueda trabajar otra vez. Y esta tarde nosotros empezamos. Vamos a hacer un mañana o pasado mañana una hamburguesa o una pollada el sábado y tratar, la idea nuestra es recuperarle un freezer para que él pueda trabajar, porque él es su mano derecha, porque para enfriar la bebida, para poder ganar el pan de cada día. Si usted desea ayudar a don Cirilo y a su madre, puede comunicarse al 0985-506-096. Inseguridad en el barrio San Carlos, allí está Alexis Aveiro contando qué está pasando. Buenas noches. Rolando, son varios los problemas que aquejan a este sector del barrio y hacemos la aclaración del barrio Carmelitas. Estamos en las inmediaciones del Banco Central del Paraguay sobre Nuestra Señora del Carmen y Capitán González, a aproximadamente 4 cuadras de esta casa matriz de la moneda paraguaya. Y hablamos de cuestiones relacionadas primeramente a la inseguridad. Y otra queja vecinal es la relativa a la presencia de este inmenso predio perteneciente al Instituto de Previsión Social, que funciona como prácticamente vertedero clandestino. Inclusive animales muertos son arrojados en este sitio, produce un olor fétido y nauseabundo. Y a esto se le suma también la presencia del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, hablamos del Aedes aegyptis. Y bueno, esta situación, además de la inseguridad, preocupa a todos los pobladores de este sector. Nuestra Señora del Carmen es una importante arteria que une Sacramento con Aviadores del Chaco, ya hacia la zona de los shoppings, también de conocidos hoteles, una vía alternativa utilizada por varios conductores, que obviamente sirve de conducción también, o de vía rápida a los famosos motochorros que azotan a los vecinos de este sector. Son dos las quejas puntuales y obviamente la principal gira en torno a la inseguridad y a la presencia de este inmenso matorral, que también obviamente puede ser utilizado como aguantadero. A ver, señora, la queja de los vecinos específicamente, vamos por parte. Hablábamos de este matorral. Se incendió la vez pasada porque se intentó limpiar, dejaron el trabajo a media, se incendió. Sin embargo, pese a que ahora está semi limpio, la gente sigue arrojando basura, inclusive perros muertos, me decía. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches. Sí, esta es nuestra queja de hoy, que una vez más nos reunimos para hacer nuestra queja del predio de IPS. Estamos inundados de motochorros, el tema de las basuras, nos llenaron animales muertos, no podemos ni sentarnos acá en la calle, estamos totalmente invadidos de eso. Hay vecinos que ya están con dengue y eso. El tema de los motoasaltantes, me decía, en esta esquina aparentemente la luz funciona a medias, ¿verdad? De repente se enciende, de repente esto está completamente a oscuras y eso es aprovechado para cometer los despojos. Sí, así mismo es. Son tres los reflectores que se prenden y se apagan. Ya muchísimos llamamos al tema de las Andes y no están viniendo y no hacen caso. Totalmente en oscuro se quedan y ahora lo que se están prendiendo. De cada 5 minutos se prenden y se apagan. ¿Qué situación más desagradable, señora? Primero la presencia de motochorros y después la presencia de
animales muertos que inclusive afecta a todos ustedes. Sí, especialmente la basura, es impresionante cómo se tira, impresionante. Yo no sé cómo la gente no tiene conciencia, porque ven que hay... ¿Vienen carriteros, en camionetas? No, camionetas, carriteros jamás, son camionetas, pero esas camionetas... Hablamos de un barrio residencial, señora, vemos casas lindas. Sí. Esa gente es la que posteriormente también tira de otros sectores, porque si es camioneta, supongo que viene una persona pudiente a tirar su basura acá. Así mismo es, señor, así mismo. O sea, es que acá, no sé yo cómo es que la gente... se van, vienen a tirar así esa cantidad de basura, porque vertedero, si ustedes se van ahora a verificar. Vamos a mirar, y mientras hablamos también de la cuestión relacionada a la inseguridad, este es otro predio que ya no pertenece al IPS, ¿verdad? Es del Servicio Nacional de Promoción Profesional, también del Estado, por ende, y sirve, pese a que está todo alambrado de vertedero, o sea, igual la gente tira por encima del... Igual la gente tira, y sí, porque ahora mismo nomás esta parte nomás está limpio, ahora mismo. Más hacia allá, si vos entras, impresionante, ellos limpiaron esta parte que se ve nomás. Sí. Es prácticamente una limpieza para las cámaras. La misma cosa es la parte del predio de IPS, se incendió solamente la parte, esta es la calle donde se ve, pero en el fondo es impresionante, los mosquitos que te vienen a esta hora y nosotros estamos en medio de mosquitos. Otra situación preocupante es la presencia de motochorros. Sí, eso es lo que quería mencionar, que la que habló Rosana, ella tiene como ejemplo, perdió a su padre justamente en circunstancia en que un motochorro acá vino y le asaltó a una chica y a su padre le quiso defender. Y murió. Es un caso bastante conocido. Sí, exactamente. Quintana el apellido. Edgar Quintana, el famoso Edgar Quintana que le... Acá en este sector fue... En este sector, allá en el medio de la distancia. La inseguridad es tremenda, la inseguridad y la parte de salud. Lo que yo quería decir que este predio es del SNPP. Ellos deberían ser un poco más responsables en cuidar, ¿verdad?, la limpieza ahora con todos los problemas de salud que tenemos del dengue y compañía. Ellos no lo hacen eso, solamente lo hacen, como ya dijeron ustedes, una fachada, la parte de adelante limpia y luego dejan. Y cuando se quejan la gente, sí, pero cuando no se quejan ya dejan de lado. Deberían tener un programa que no lo hacen. ¿Qué desafortunados son, señor, los pobladores de este barrio? Porque se conjugan dos situaciones bastante lamentables, la inseguridad y la presencia de basura. Exactamente, es bastante triste y nos gustaría que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Todos los días vemos spots publicitarios del Ministerio de Salud, de cuidar los envases vacíos, de acá cuidar... Acá está la rueda. Está aquel balde. Esto es tiene agua. Entonces, están volando inclusive algunos mosquitos de... Exactamente. Pedimos a las autoridades que por favor hagan lo que deben de realizar, de ponernos seguridad, de ponernos limpieza, y que hagan su parte y nosotros haremos nuestra parte. Permiso. Desde el homicidio de tu papá a esta parte, y estando cerca inclusive de la casa de un expresidente de la República, ¿presencia policial es casi nula acá? No, totalmente abandonado, estamos por la gente de policial, mata. Yo no veo patrulleras, estamos acá de las 6 de la tarde. Vos te das hora cuenta, pico. Hora pico, así es. Se volvió en único sentido, los motochorros andan sin macanada y se van de una. Policía no tenemos, es lo que nosotros estamos pidiendo, por lo menos que estén acá constantemente una patrulla, una caseta policial. Por lo menos que corra, así mismo es. Federación Rusa, sí. Hasta la otra avenida. Así mismo es, solamente eso es lo que pedimos. Y que la gente de la municipalidad se hagan cargo también, que pasen por la zona. Vos te das cuenta que en la vereda mismo tenemos animales muertos que están en bolsa, están todas hinchadas, hace mucho calor, no te puedes sentar. Hora. Sí, allá están en la bolsa, tenés la otra bolsa, sí. Esas bolsas que vemos muy cargadas son ya animales muy hinchados a consecuencia del estado de putrefacción. Así mismo es. Así mismo es. Señor. Y que están tirando la gente, porque nosotros sacamos o llevamos o de alguna forma sacamos de aquí, porque también el olor, tremendo es el olor, porque nosotros sentimos el olor. Entonces, de alguna forma tiramos en otro lugar, pero vuelven a tirar la gente. Señor, usted tiene un puesto de comida y la gente a veces no quiere comer por el olor, ¿verdad? Te afecta directamente en lo económico. ¿Y quién se va a querer acercar a comer así con tantas moscas que hay? Es cierto. Los vecinos saben. Sí. Los vecinos saben que claro. Elabora bien su producto, pero claro. Otro que venga acá hay basura. ¿Quién quiere decir que yo cuide y otro y mira las moscas, me abunda en moscas? Pues acá. Es muy cierto.
Dale, dale. Muy amable, señor, el testimonio. Entonces, reitero, vecinos de una zona del barrio Carmelitas, Nuestra Señora del Carmen y Capitán González. Hablamos de esta conocidísima arteria que une otras dos muy importantes avenidas. Alexis, estamos hablando de una de las zonas más top de Asunción, juntamente con la zona precisamente del Hotel Sheraton ahí sobre Santa Teresa. Y si ellos están reclamando y no tienen esto, imagínate otras donde realmente se siente la ausencia tanto del Estado como también del gobierno municipal. Alexis, gracias por este reporte, muy amable. A otra información, un video de circuitos cerrados es el principal elemento para tratar de identificar a los agresores de una joven, hecho ocurrido el pasado sábado. El material proveído por el sistema 911 de la Policía Nacional registra detalles del momento violento donde los victimarios atacaron a esta mujer. Victimarios vestidos presuntamente de hinchas de fútbol. Este es el video de circuito cerrado del sistema 911 de la Policía Nacional, en donde se puede apreciar el momento en el que Andrea Magalí Molina, de 20 años, cae al suelo luego de recibir una herida de arma blanca. Según el informe policial, los autores del hecho serían hinchas del Club Olimpia que agredieron a la mujer solamente por vestir una prenda de los colores rojo y azul. El hecho se registró el sábado último luego de un encuentro que disputaron los equipos de Sol de América y Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco, en plena avenida Carlos Antonio López y frente a decenas de policías apostados en las inmediaciones. El sábado, luego del término del partido, ¿verdad? Este grupo de hinchas, aproximadamente de 100 personas, que venían caminando, dirigiéndose hacia Colón, se encontraron acá con la dama, ¿verdad?, que estaba guardando transporte público. Y como usted ya dijo, ¿verdad?, por tener una blusa rojo y azul, ¿verdad?, de paso alguien le infligió una estocada y nosotros contábamos con policía, había muchos policías en el lugar, pero una vez que la turba, o sea que los hinchas pasaron, ¿verdad?, recién se dieron cuenta que la chica se sentó y primeramente creyeron que se desmayó, ¿verdad?, y después vinieron para auxiliarle y ahí ya le llamaron a gente de bomberos y fue trasladado a emergencia médica. Los hechos de violencia y asalto se dan con frecuencia luego de la finalización de encuentros deportivos, en donde estos verdaderos delincuentes aprovechan un descuido en los controles para cometer sus fechorías. Esto ocurrió en Ñemby. Un joven de 23 años se resistió a entregar su motocicleta, fue atacado por un grupo de barras y finalmente fue herido en la espalda. Fue trasladado hasta el Instituto de Previsión Social, pero por falta de antigüedad no lo atendieron. Ahora recurre a la ciudadanía porque necesita ser intervenido. Tras atacar a pedradas tres colectivos, cuyos conductores se resistieron a trasladarlos hasta el Defensores del Chaco, un grupo de barras bravas del Club Cerro Porteño de Ñemby ingresaron a la calle San José a perpetrar asaltos, sorprendiendo a Porfirio Pérez Segovia, de 23 años, quien venía en dirección opuesta al grupo. Los vándalos le exigieron la motocicleta y este, al resistirse, fue baleado en la espalda. Mi primo estaba yendo a su casa y ahí se fueron y la agarraron. Sí, tenían hierro en la mano, tenían cascote. Y dicen que... Sí, ahí al salir en la ruta Acceso Sur, seguramente que no le quisieron alzar, ¿verdad? Y le tiraron piedras, hierros. En su recorrido están pidiendo plata y posteriormente ya exigieron la entrega. Acto seguido realizó un robo agravado y lesión a una persona. El joven fue trasladado de urgencia hasta el IPS, pero como recién fue asegurado, no pudieron intervenirlo y debe buscar otro hospital, por lo que se solicita la ayuda de vecinos, familiares y amigos. Está grave y se tiene que operar y el seguro no le cubre.
y ahora le van a trasladar a emergencia médica. No tienen plata para operar, se tiene que operar urgente, está grave. ¿Y no sabe de la operación en sí, de qué parte, de qué? Y, y tiene la bala esta parte de la columna. La columna. Y eso es lo que le queremos pedir, ayuda a la ciudadanía de Ñembú, de Barrio San Roque, que es una buena persona y queremos pedir ayuda. Uno de los testigos y tío de la víctima relató cómo ocurrió el asalto y resaltó que aparentemente su sobrino conocía a los delincuentes porque se quedó a saludarlos. Venía encima de su moto acá de pasito y ahí le vinieron cinco tipos y ahí le agarraron, le querían saludar y le apretaron ahí. ¿Sí le pasó la mano? Sí, le pasó la mano, parece el conocido. Y ahí la recajó uno con su pistola en su cabeza. La reacción de los policías posibilitó la detención de cinco menores presuntamente involucrados en los hechos, pero uno de ellos, mayor de edad y líder de la barra, quien disparó contra Pérez Segovia, logró escapar. La madre de uno de los menores detenidos excluyó a su hijo del problema y dijo haber observado disparar a uno de los integrantes de la barra. Mi hijo no estaba en el momento que pasó y yo sé quién fue. ¿Quién fue? Y el que está ahí adentro. No, decimos, si vos sabés. No, pero yo no puedo hablar. No voy a decir quién fue. ¿Cómo es? ¿Conocido tuyo? Claro que sí. ¿De tu barrio? Y de mi barrio, es porque yo le vi ahí con la pistola. Y me dijo que no tiene ni pistola, ni moto, no sabe manejar. ¿Cómo Guau va a ir a hacer esas cosas? ¿Quién fue el que tiró, señor? Y yo no voy a decir así, pero en la mañana sí, en la fiscalía sí voy a decir. Si mi hijo no habla, yo voy a decir quién fue. A mí no me importa lo que pase después. Pero dice que es un muchacho que tiene mucha plata y que le tienen todo miedo y que es de la barra, que es el jefe de la barra. Los pobladores dicen que esta zona del barrio San Roque de Ñembú se volvió sumamente insegura y esperan mayor control de la policía. Siempre uno está preocupado porque este es un trayecto que no es la primera que está pasando esto. Acá imagínate, por la Zapala 26, unos 500 metros por ahí. ¿Y dónde van a entrar? Los vecinos trabajan todos. Ellos tienen lugares donde pueden atropellar, saltan, corren. Por lo triste que la mayoría de esos menores de algo que están haciendo ahí son imputables. La verdad que la policía está siempre, ¿verdad? Pero imaginando toda la manzana, todo el trayecto, no solamente acá en Paiñú, todo de Barrio Coca-Cola, acá en Bocayatú, Villanita, La Lomita, Caguazú, Rincón, es impresionante. Los que desean ayudar a Porfirio Pérez pueden comunicarse al teléfono celular 0981-348-310. Envían a prisión al militar retirado imputado por homicidio culposo luego de golpear brutalmente a su criadita de 14 años con una rama tras sorprenderla presuntamente besándose con un albañil que trabajaba en su casa. El caso ocurrió en la zona de Evaquería, departamento de Caguazú. La jueza de ferias de Coronel Oviedo, Sandra Porto, ordenó la prisión preventiva en la penitenciaría de Coronel Oviedo del militar retirado Tomás Eligio Ferreira Rojas, imputado por homicidio culposo tras supuestamente matar a golpes a su criadita de 14 años, el jueves 21 de enero en su vivienda ubicada en Vaquería, departamento de Caguazú. La menor falleció luego de recibir una brutal golpiza. De acuerdo a las informaciones preliminares, fue sorprendida por su padrastro en compañía de un joven, lo que llevó a una violenta reacción que derivó en su trágica muerte. Los investigadores aseguran que la víctima recibió tantos golpes con una rama provocando heridas internas que obligó a su traslado hasta un centro de salud de Caguazú, donde horas más tarde se produjo su deceso. Gracias, ¿no? Dijo que agarró una rama de guayaba que se encontraba en el fondo y lo quiso pegar, ¿verdad? O sea, lo pegó y lo que él manifiesta, ¿verdad? Que no quiso quitarle la vida, ¿verdad? Solamente que fue un accidente. El médico forense diagnosticó politraumatismo aparentemente por arma contundente. Aparentemente se ve signo de esquimosis en la espalda, es lo que determinó el médico forense de turno. Y aparentemente fue maltratado, o sea, golpeado por el cuerpo. La esposa del militar asegura que quien realmente golpeó a la menor fue un albañil. Si bien insistió que para ella la joven era como una hija, la misma vivía en la casa bajo la figura del criadazgo, una forma de explotación laboral infantil. ¿La niña era hija legítima de usted? ¿O? No, mi hijita de corazón ella.
yo le reconcilié a los 3 años. Okay, mis hijas, lo que yo estoy viendo también ahora, estuvimos pispando esa parte y seguramente ahí con el albañil, porque por lo que dijo ella, que le apretó todo, que no pudo ella hablar, no pudo ella gritar, no pudo correr porque le tomó el señor, a lo mejor no se quiso entregar también, porque si no fuese mi marido, este, se le iba a hacer un desastre este demonio. Intento de abuso sexual, entonces. Claro, si le estaba toqueteando la parte baja. El militar declaró ante la fiscalía y dijo que vio a su criadita besándose con un albañil. Primeramente golpeó al hombre y le expulsó de la casa, para luego agredir a la niña con una rama de guayabo. Reiteró que pese a excederse con los golpes, en ningún momento tuvo la intención de matar a la menor. Y un fuerte temporal azotó Encarnación. Se registraron vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Esto dejó pérdidas millonarias, afectando incluso el sambódromo de la ciudad. La ciudad de Encarnación nuevamente sintió la furia de la naturaleza, que dejó a su paso múltiples destrozos y pérdidas millonarias. El fuerte temporal se inició pasadas las 13 horas y, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencias, las ráfagas de viento alcanzaron entre 120 kilómetros por hora. Uno de los sectores más afectados fue la playa Amboicae, donde varios puestos gastronómicos fueron destechados y parte de la estructura de un escenario se vino abajo. Y sí, ya estarán viendo los destrozos que hizo, ¿verdad? Los materiales, por suerte, solamente hay materiales para los paradores, ¿verdad? Paradores. Y bueno, gastronómico y parte de un escenario también. Claro, es el escenario que anoche se usó en el tema de los cachiporros y, como era de una estructura metálica que hizo literalmente volar 100 metros por ahí uno de las torres, ¿verdad? 20 minutos de lluvia más o menos. 20 minutos más o menos fue. Nosotros nos dimos cuenta porque fueron dos vientos que se encontraron más o menos ahí en el medio, de uno que venía hacia el puente y otro acá hacia Carmen Paraná, y eso fue lo que... Yo creo que fue una tormenta de ese tipo. La playa San José fue uno de los lugares donde más destrozos se reportaron, entre locales comerciales destechados, carteles publicitarios destruidos y oficinas con vidrios rotos. Eran parte del frío panorama que lucía el concurrido lugar. José, Boicae, Centro Cívico, Carroza, marcas que hacen activación en container, estructuras móviles, montables y desmontables. Bueno, eso hace de que también nos muestre un poco la debilidad en materia de infraestructura que tenemos que pedirle a los responsables de cada parador o de cada marca que puedan reforzar su seguridad. Inició desde el primer momento, toda la estructura municipal está trabajando. Creemos nosotros que en 3 o 4 días más esto ya va a estar repuesto totalmente. El gran sambódromo de Encarnación quedó con daños en prácticamente todos sus rincones y varias carrozas de clubes que se encontraban estacionadas en la pista sufrieron las consecuencias de la fuerte tormenta que duró aproximadamente 10 minutos. Los locales comerciales que se encuentran en cercanías de la terminal de Encarnación cedieron ante la intensidad del viento. Los distintos trabajadores del sector pasaron momentos de angustia y desesperación. Estábamos metiendo rápidamente nuestra mercadería, lo que pudimos adentro, ¿verdad? Pudimos. ¿Entre mucho cuando eso o un poco nomás? Y no, y completo este bloque. 31 casillas ahí que sufre daño material en él. Impresionante el fuerte viento. Sí, demasiado fuerte. Nos sorprendió a todos porque no esperábamos esta magnitud de viento, ¿verdad? La tormenta también se sintió en la ruta nacional número 1, a la altura del barrio Quiteria, donde el tráiler de una conocida marca de bebidas volcó a consecuencia de las continuas ráfagas de viento. Cuando el viento era muy fuerte. Cuando empezó la tormenta. Cuando empezó la tormenta. Solamente. Pero no tumbó tu carro. El carro sí tumbó, salió, viste, acá está su soldadura ahí. Del... Pero tu auto no tumbó. No, mi auto. Solamente el carro, el tráiler. Qué raro. Pero venía a una velocidad. No. Fascinó el viento, era impresionante, el tiempo también ni fuerte. Madre. Esta zona es libre, ¿no? Sí, por el río justo al lado. El fuerte era muy, el viento era muy fuerte. Pero vos tenías mercadería ahí, ¿o no? No, ese es un tráiler, un escenario que es vacío. Por eso está liviano, y por eso el viento llevó. Ninguna persona resultó herida a consecuencia de este fenómeno meteorológico que golpeó a Encarnación después de casi un mes de sequía.
Y una tremenda tormenta de viento y nieve está azotando la zona sur, este del país, del norte, Estados Unidos concretamente. Varios compatriotas son testigos de este fenómeno del invierno boreal. Aprovechan también para practicar deportes mientras todo se cubre de agua congelada. Divirtiéndose en deslizadora, sobre una espesa capa de hielo aparecen compatriotas residentes en la ciudad de Woodbridge, condado de Prince William, del estado de Virginia, haciendo así frente a la tormenta de nieve Jonás, que está azotando a gran parte de la costa este del país norteamericano, considerada una de las 5 mayores nevadas caídas en los Estados Unidos. El fenómeno parece no importarles mucho a Aurora López y Roberto Martínez, una pareja de paraguayos cuyos hijos residen en el lejano país hace ya varios años. Están de visita y pasándola muy bien con la nieve. ¡Empujale, mamá! La eterna rivalidad entre Cerro Porteño y Olimpia le da calor a los gélidos días. Es por eso que no faltaron las clásicas imágenes de paraguayos vistiendo la casaca de sus amores en la nieve. Realizamos un recorrido por la ciudad de Ñemby. Allí se registra un alto índice de infestación larvaria. El centro asistencial de la zona recibe diariamente cientos de pacientes con cuadros febriles. Actualmente Ñemby es uno de los distritos más golpeados por el Aedes aegypti. Por ello acudimos hasta el hospital de referencia de la zona, que recibe aproximadamente 100 pacientes por día con fiebre y dolores articulares. No sé qué niña hoy a poca pa más por el estudio niña atender por ahora, sino que está interesante de la ciudad y tú y la petencia, pa. Y del viernes tengo fiebre, dolor de cabeza, mucho vómito. Y hoy vengo para hacer, repetir mi estudio. Y estoy esperando para mostrarlo al doctor. Usted quiere que ve tengo mucho su papá. Pecha canga, ucha cana sume. ¿Catú, pecha o dengue? Ajá, pecha que por lo menos. Y si, hombre, de ya agarrar. Y por lo que sí, arema hoy la ausencia de la pecha tiene muy baja. Dengue. ¿Dengue ya confirmado? Sí, de Peñuña en Buena. Hace 4 días que vine, pero ya me atendieron, me medicaron todo y vine para mi control otra vez. ¿Sobrellevando la enfermedad? Y más o menos. Siento mucho dolor, mareo, náusea, vómito todavía. Desde el inicio del mes hasta el momento se detectaron más de 1.118 casos de la enfermedad, entre adultos, niños e incluso embarazadas y puérperas. En total, hasta el viernes teníamos 1.118 casos notificados, 10 de los cuales ya específicamente por laboratorio, 46 internados por dengue. En ese, por ejemplo, ya están los que son adultos, niños y embarazadas. También tuvimos casos de puérperas. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, tenemos 75 casos internados. Y aumentó también nuestro caso de notificaciones. O sea, Rincón es muy amplio. Están tres segmentos de los cuales podemos hablar de Cañada, Rincón La Lomita y Rincón Tapeguazú. Es lo que están viniendo los febriles. Por otra parte, a todo esto se suma la gran cantidad de pacientes por cuadros de gastroenteritis, los cuales aumentaron considerablemente en las últimas semanas. Un promedio de 90 a 100 pacientes son los que presentan las manifestaciones o el cuadro sindrómico del dengue. Y los casos febriles que nos vemos con mucha demanda, mucha saturación y como dándote un poco la explicación que la licen te quería dar, la gran mayoría de los médicos
ya realizan la notificación o la captación de acuerdo a las manifestaciones que el paciente presenta. Generalmente predominan la fiebre, las artralgias, las mialgias, los dolores de cuerpo. Ahora que la gente, la población en sí manifiesta, por decirlo así, prácticamente identifica lo que son los signos de alarma y acuden. En todo enero hubo 78 hospitalizaciones por dengue y prácticamente todos los barrios de Ñemby, así como en zonas aledañas, El Pané, San Antonio y Villaliza, existe una alta proliferación del Aedes, por lo que los especialistas insisten de no bajar la guardia y seguir eliminando criaderos. Tres camiones de carga y un ómnibus protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito. Esto en el kilómetro 162 de la ruta número 7. Ninguno de los choferes salió con heridas de consideración. El percance sí pudo generar por momentos una larga cola y caos vehicular en la zona. Vehículos de gran porte se vieron involucrados en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 7 José Gaspar Rodríguez de Francia, a la altura de Caguazú. Se trata de tres camiones Scania y un ómnibus interno que al momento del percance circulaba libre de pasajeros. Hasta el momento los personales se encuentran realizando ahí en el procedimiento de rigor. Los camiones quedaron en medio de la ruta, obstaculizando el tránsito, pero ya con ayuda de la grúa ya se está sacando los respectivos camiones. ¿No hay víctimas fatales? No, víctimas fatales, solamente lesionados. Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió heridas de consideración. El accidente se produjo a tempranas horas de este lunes y generó un gran caos vehicular en la zona. Y una riña entre dos reclusos terminó con una muerte. Esto ocurrió en el centro regional de Encarnación. El penal de Itapúa nuevamente fue escenario de la muerte de un recluso, quien recibió una letal puñalada en la espalda tras una riña con otro reo. La víctima fue identificado como Arnaldo Daniel Medina, quien había sido condenado por homicidio doloso. Este hombre al parecer se encontraba en el interior de su celda y por razones aún desconocidas fue violentamente atacado por Ramón Romero. El fallecido fue derivado de suma urgencia hasta el Hospital Regional de Encarnación, pero llegó sin signos de vida. Dentro del penal, sí, tuvimos un hecho de homicidio. Dentro del penal falleció uno de nuestros internos. ¿En qué circunstancia ocurrió? ¿Es una riña? Una riña entre ellos en una celda, ¿verdad? Esta mañana. ¿Ellos compartían la celda? No, ellos no compartían la celda. Creo que el interno entró en su celda o algo así, ¿verdad? Y él reaccionó y le dio una estocada mortal. ¿Se tiene datos tanto la víctima como el victimario? Sí, la víctima es Arnaldo Ariel Aguinagal de Medina. Y el victimario es Ramón Romero, se llama. Creo que es de la zona de San Pedro, el Paraná. En este caso, ¿la víctima estaba ya condenada? ¿O? La víctima Aguinagal estaba condenada a 12 años por homicidio también. El victimario, la persona que le proporcionó las heridas, también está por homicidio en San Pedro del Paraná, pero no está condenado. Está con prisión preventiva, exactamente. Está esperando su juicio oral. Este lamentable hecho se produjo siendo las 9 de la mañana y, según se presume, ambas personas tuvieron una previa discusión y posteriormente agresiones físicas mutuas. La discusión subió de tono y el victimario utilizó un estoque para herir mortalmente a Arnaldo Daniel Medina. Por otra parte, el arma utilizada para cometer este crimen no fue hallada. Él llegó ya muerto en la urgencia del hospital regional y al examen físico lo que se constató fue una herida penetrante en cara posterior del tórax, a nivel aproximadamente del décimo espacio intercostal, línea paravertebral izquierda. En la espalda, sí. ¿Arma cortante? Punzante, sí. Punzante. Sí. ¿Sería un toque, aparentemente? Sí, puede ser, sí. ¿Tuvo un sangrado interno, según nos decían? ¿Es cierto?
Por las características, sí. ¿Y otras heridas? No, no se constató ningún otro tipo de heridas. El fallecido sería oriundo de la localidad de Cambonetá y hasta el momento ningún familiar se hizo presente en el hospital regional para reclamar el cuerpo sin vida que continúa en la morgue. En cuanto al homicida, ya fue apartado de su celda y puesto a disposición de la fiscalía para continuar el proceso de investigación. Vamos a los deportes. Olimpia cayó ante Soldamérica y ya comenzaron las críticas de los aficionados. Cerro Porteño ganó, pero tampoco convenció. Ganó en forma sufrida. Este es el resumen de la primera fecha del campeonato. Juega con un delantero y después cuando se decide cambiar, le saca el delantero y pone otro. ¿Cómo van así? Olimpia perdió ante Soldamérica y no convenció. Y pese a que es la primera fecha del torneo Apertura, la crítica del público no se hace esperar. No solo por el bajo nivel, sino porque en los amistosos tampoco le fue bien al decano. Una vergüenza. Vergüenza. Con un técnico, con tu planteamiento futbolístico muy primitivo. Con esto, ni la Copa de Tres Leones vamos a ganar. Ante esta lluvia de cuestionamientos, el técnico Chiqui Arce solo atinó a decir. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es echar la cabeza, cerrar los oídos y trabajar para mejorar, porque solo con eso en el fútbol se consigue mejorar. El otro grande de Cerro Porteño ganó sufridamente a River, pero tampoco convenció en el aspecto futbolístico. Señor, todo bien, Cerro, pero falta mejorar más. Vamos, Cerro, vamos. Muy bueno, vamos a ir demostrando que tenemos que mejorar algunas cosas. Pues vamos bien. Pasamos primero el examen, vamos, Cerro. Hay que mejorar, pero vamos, Cerro, arriba. El técnico del Ciclón, César Farías, alegó que su equipo tuvo momentos de buen fútbol. Creo que sí tuvimos los pasajes correctos de cambio de ritmo que indudablemente tendrán que crecer más para el fútbol internacional que vamos a enfrentar. Uno perdió, otro ganó. Pero lo que una vez más queda demostrado es la gran presión que existe en ambas instituciones.